Good morning, sweeties. How are you today? I hope you feel fine today. Today is Friday, March the 20th of 2020. Today we have different activities, so I hope you work on them with a very, very good attitude. I want to tell you that I miss you so much and I love you. I miss you a lot. Buenos días, estimadas familias. Espero que todos se encuentren muy bien hoy. Espero que pues estemos ya todos ajustándonos a todos estos cambios. Deseo hoy pues que ya hoy estén más padres conectados. Sé que ha sido un poco difícil por cuestiones de trabajo, por cuestiones de conectividad, pero bueno, allí vamos. Hasta anoche estuve ayudándoles a que tuvieran sus correos. Espero que ya todos tengan los correos que envió el colegio, los que hemos enviado nosotras. De todas maneras, por favor, escríbanme, estemos en contacto y pues esperemos a ver qué sucede. Hoy tenemos las siguientes actividades. Que tengan un buen día y nos vemos dentro de un momento. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar de lo que va a pasar en la clase de inglés. Van a encontrar una hojita que se llama Cover Analysis. En esa hojita vamos a analizar la carátula del cuento, del cuento nuestro que se llama A Trip to the Safari Park. Vamos a analizar dónde está situado el título, el ilustrador, el autor y los dibujos de la carátula de nuestro libro. Ahí les damos el banco de palabras para que lo usen. Escribamos la fecha, recuerden, amores. La actividad número 2 es también de nuestro libro A Trip to the Safari Park y tiene que ver con las predictions. Recuerden que para hacer las predictions no leemos el libro, amores. Simplemente vemos las fotos, vemos el dibujo, analizamos el título y podemos anticipar o predecir de qué se va a tratar el cuento. Entonces ustedes van a escribir en el cuaderno las ideas de lo que ustedes creen que se va a tratar el texto. Ustedes mismos se pueden preguntar qué veo en la imagen, de qué se va a tratar, dónde está sucediendo esto, en qué momento está sucediendo esto, quiénes van a ser los personajes y van a escribir en el cuaderno de qué se trata esta historia. Ahora, la siguiente materia o asignatura va a ser Social Studies in English. Recuerden que vamos a hacer el separador, ya les mostramos el tutorial el día de ayer. Lo decoran, escriben la fecha, que va el periodo desde el día de ayer, marzo 19, a junio 12. En la hoja siguiente van a escribir el título, What I Know About the Community Helpers, lo que yo sé acerca de los ayudantes de la comunidad. Allí ustedes van a escribir 3 ideas y si quieren más, acerca de qué saben de un ayudante de la comunidad, quiénes son, qué hacen, dónde los encontramos. Eso es lo que vamos a hacer para Social Studies. Adicionalmente, vamos a leer el cuento que se llama Community Helpers. En la hoja de planeación o en la hoja donde está todas las actividades, aparece el vínculo, el link que los va a llevar a Ras Kids a la historia que se llama Community Helpers. O si no, se pueden ir a Ras Kids, a My Assignment, a la nave de My Assignment, y ahí la encuentran, que ya se las asignamos como tareita. Después van a dibujar en el cuaderno y van a escribir el nombre de esos ayudantes de la comunidad, de 3 de ellos, en su cuaderno los van a dibujar. Luego vamos a empezar matemáticas. Vamos a hacer igualmente el separador, ya saben cómo hacerlo. Y luego vamos a escuchar y a cantar y a divertirnos un rato con la canción The Big Number Song, que también está el vínculo allí, el link para que repitan, practiquen la forma escrita, el numeral, los números como se escribe ese dígito del cual estamos hablando. Recuerden tomar sus descansos, hacer las pausas activas, caminar un momento, jugar un rato para volver a empezar la nueva actividad. Eso fue todo por el día de hoy, mis amores. Que les vaya muy bien.